Para los all-rounder quieres algo así. Vamos a hacer una de para all-rounder general, enfocada a Charizard. Que la verdad, con las fichas que tengo no va a salir algo tan genial, ¿sí? Ténganme un poco de paciencia, no se lo tomen al 100% como que es lo que deberían. Pero para Charizard, ¿qué quieres? Para Charizard quieres entre... ¿Quieres ataque crítico? Con Charizard no quieres perder nada de índice crítico, ¿sí? Entonces, mientras tengas índice crítico, todo va a estar bien. Te vienes aquí, vamos a hacer un ser recomendado, nos vamos desde el inicio. Y queremos primero algo de ataque. Nos vamos así. Ahora, las rojas me van a estar dando velocidad de ataque, pero esa velocidad de ataque no me sirve tanto. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cómo lo puedo? Ah, aquí, detalles. Detalles. Ah, ¿no me vas a dar los detalles? Ok. Squirtle. ¿Por qué no quiero tanto esa? Porque lo que queremos es no perder nada de velocidad de índice de golpe crítico. Estamos perdiendo velocidad de desplazamiento y eso no lo queremos tampoco. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a acomodar? Vamos a acomodar rojo o naranja y de ahí vamos a tratar de poner o azules o moradas, ¿sí? Azul, morada siempre son muy buenas. Lo que quieres perder siempre, siempre es el ataque especial. Si vas a meter un all-rounder, el ataque especial es lo que quieres perder, no otra cosa, ¿sí? La velocidad de ataque, como te digo, no te sirve ahorita. Y este vato me va a quitar defensa especial. No me conviene que me quite defensa especial. Este me va a dar, ¿qué? 12. Ok, es igual. Índice de golpe crítico. No queremos perder nada de índice de golpe crítico. Entonces lo vamos a dejar así. Mira, si te fijas aquí, ya tenemos 6. Tenemos 2. Tenemos una roja de más que no queremos. Esta roja la vamos a mandar a la fregada. Y podemos aquí escoger o buscar, si pudiéramos, ¿sí? Llegar a 4. Podemos llegar a 4 moradas o 4 azules, ¿sí? Vamos a jugar con cualquiera de las dos. El negro también estaría chido con estos vatos. ¿El rosa qué te daba, men? ¿Qué te daba rosa? Duración de restricciones. Eso también es buenísimo. El rosa también es buenísimo para esos pokémones, ¿eh? Para un all-rounder. Vamos a... Y son 3. Chingao. Vamos a ver. Tenemos alguno rosa, morado, negro. Ah, interesante. ¿Tenemos algún otro morado, negro por acá? No tenemos más morado negro, man. Eso no está chido. Ah, pero mira, tenemos a Tentacruel para combinarlo con Ibra. Vamos a poner a Tentacruel aquí. Vamos a quitar a este man y vamos a poner a Gengar acá. Y este es el nivel básico. El nivel básico es, tú quieres que tu Pokémon tenga índice de crítico, que no pierda índice de crítico, que no pierda mucha velocidad, porque esa madre sí te puede afectar bastante. Y aquí me hace falta una medalla negra. Vamos a buscar una medalla negra nada más para completar un mini set sencillo. ¿Qué me va a dar este? Velocidad de desplazamiento. Y velocidad de desplazamiento más 14. Perfecto. Vamos a poner menos 30 más 6. Vamos a meter al Golbat. Y este sería para mí, con lo que tengo... el set especial, el set perfecto para mis all-rounder, o para en este caso Charizard. 30 de vida, defensa, ataque especial, no me importa, perderlo está bien. Estoy perdiendo defensa especial, pero de todos modos la estoy recuperando con las fichas que tengo. Y velocidad de desplazamiento. Ahora, ojo aquí, tenemos posibilidad de meter otra morada u otra azul. Si tuviera aquí una que tenga azul o morado combinado, estaría buenísimo, men. Azul con negro. Azul o morado con negro estaría buenísimo. Pero nada, no tenemos. Nada, no es tan maravilloso, men. No es tan maravilloso. Pichi juego. Bueno, mi modo. Aquí me sobra una medalla, Me sobra una medalla. Quisiera otra morado con negro o azul con negro. Y queda perfecto esto, ¿eh? No, no es cierto, ¿para qué? 3, 2, 2... No, ahí está, perfecto, ahí está ya. Ese sería el de Charizard. Vamos a llevarnos al Charizard y vamos a ver cómo perdemos, man. Y tenía...
Aquí ya no puedo hacer nada. Vámonos para atrás. Ese vato ya no me alcanza. Tenemos gol acá abajo. Jopa va a bajar. Va a bajar en 3 segundos, chécate. ¿Alcanza a salir el gol? Sí, se cae el gol. 97. Aquí me tengo que esconder nada más y con eso ya... Aquí yo, pues bueno, vamos a tratar de recuperarnos dentro de lo que podamos, men. Ustedes son 4, también pueden hacer algo. Chínguense mi centro, men. Chínguense mi centro. Consuman mi centro, men. 40, bien. Bien. Ahí está. Viene Wiggly. Se muere Wiggly, yo me voy por acá. Vente, rana, vente. Bien, rana, bien. Bien, Ray, pues ya, no podemos hacer nada por ese rotón. Ellos nos están sacando mucha ventaja de otras maneras. Matar a este... Este mamut va a ser brutal, ¿eh? Sería brutal matar a este vato. Si matamos al mamut, men, nos va a dar toda la ventaja del mundo. Bien. Bien, bien, bien. Muy buen. ¡Wow, Taku! Buenísimo gol, men. Vamos. ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Buenísimo, Machamp! ¡Hijos de la fregada, men! Y se me canceló el Unite, claro, porque soy un pinche Charizard. Claro que se me canceló el pinche Unite. Muy buena, Machamp. Muy buena, men, ¿eh? Vámonos para atrás. Ellos ya lo están iniciando. Nadie ve el mapa, güey. Vean el mapa, chingao. Vean el mapa, chingao. Vamos para atrás. Ese pinche pollo me está persiguiendo. Dreadnought se va a reiniciar. Se va a reiniciar. 3, 2, 1. Muy buena, rana. Ahora soy un Charizard. Y ese morro. Si eres paciente, nunca te van a cancelar el Unite con Charizard. ¿Eh? No. No. Ya, ese güey la va a dar. Dale. Ay, ya, qué fácil. Vámonos. Llevamos 4. Muy buen apoyo, gracias. 4. 5. Y aquí ya tenemos 6. 6 anotaciones, perfecto. Venga, pollo. Todo bien. Ese güey está muerto. Nada, vámonos ya. Ahí está. ¡No! Evite Igneo. A nada, men. Chimo. 14. Slowbro me va a cancelar mi Unite, ¿eh? 2 segundos, perfecto. Bien. Uy, Jopa. Uy, delicioso. ¡No! ¡Ah! Fallé. Bien, acá esas manos se las sacan. Y bien. Buena decisión. Buenísima decisión, equipo. ¡Vete! ¡Ah! Se me canceló. ¡No! Yo quería cancelarle la teletransportada, no que él me cancelara a mí. ¡Otra cancelada! ¡Nada más! ¡Es de pinche juego! ¡Todo te cancela con el Charizard, men! ¿Eso qué? ¡Pinche juego! ¡Todo! Nomás faltó que... Nomás faltó que me la cancelara todo el pinche equipo. Hubiera estado bueno. Quiero una pinche partida así, men. Donde todo el equipo, todos y cada uno me cancele mi movimiento Unite. Este vato me lo canceló. ¡Dame! Eso es lo que pasa con Charizard. Charizard, trompada, 103,000 de daño. Hay que ser bueno con Charizard. Puedes jugarlo como quieras. Hola, soy Charizard. Sí, men. Mil maneras de cancelar el Unite.